días, es momento de revisar las noticias internacionales y en medio de esta gran incertidumbre que se generó ayer con la vacuna china, justamente la que se está suministrando en nuestro país, ahora hay que precisar, fue todo un malentendido. Esas fueron, de hecho, las declaraciones de la máxima autoridad de la Agencia China de Control de Enfermedades. Esto luego de alertar a países de todo el mundo, asegurando que las vacunas chinas contra el coronavirus tenían poca efectividad y el gobierno estaría pensando en cambiarlas. En una entrevista que dio posteriormente, el mismo doctor Gao Fu aclaró que se refería a que el nivel de protección de estas debe ser monitoreado para mejorar su desempeño y podría ser necesario ajustar los procedimientos de vacunación o incluso inocular diferentes tipos de vacunas para aumentar la efectividad. Habló el ministro de Salud y otras autoridades sanitarias que salieron inmediatamente a respaldar el uso de la dosis de Sinovac que se está aplicando en nuestro país. Argumentaron que los estudios sí confirman que esta vacuna es efectiva y segura contra el COVID-19. De hecho, tiene cerca de un 100%, como les comentábamos, de efectividad en casos graves. Es decir, lo importante acá es recalcar que las vacunas chinas sí están probadas y tienen efectividad, y sin ellas erradicar la pandemia será prácticamente imposible. Se habló incluso de hacer una mezcla, ¿verdad?, de estas distintas dosis de vacunas chinas, planteaba en un principio esta autoridad allá. Luego se habló también de la posibilidad de aplicar una tercera dosis. En definitiva, eso es parte de la investigación, pero lo claro es que todo fue un malentendido. La efectividad es la misma que se ha planteado desde un comienzo. Hemos tenido elecciones.